Este ejercicio nos sirve como introducción a programación orientada a objetos también nos sirve como introducción a qué, a qué son filas este recorrido que le está haciendo, tortuga, 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 filas tortuga, 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 filas, filas o columnas hacia acá, hacia acá pero siempre va a empezar en el orden cero, donde cero amarillo es fila y cero rojo es columna entonces cero amarillo es filas, fila cero, fila cero, fila cero, fila cero, fila cero, fila cero y columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Por eso, si yo llego a este, esta es la fila 3, columna 3. Si yo llegué a esta es fila 2, columna 2. Fila 1, columna 1, fila 0, columna 0. Y la que me falta, fila 1, columna 4. O esta. Fila 0, 4. Fila 2, 3, 2, 2, 3, 1, 4, 0. Por ejemplo, esta, esta es 1, 1. Esta, 2, 3, 3, 2, 4, 4. Listo, ya empezamos a ver cómo es la anotación de. Matrices, o como les quieran decir, arrays, en, 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 en Java les dicen arrays, ¿sí? matrices, matrix con X, a veces le dicen. Una matriz está compuesta de vectores, una matriz está compuesta de vectores, ¿vale? Cuando hicimos el ejercicio de funciones matemáticas sumas, entonces hicimos a, a punta de dos for o un for, hicimos. La multiplicación que es la suma de las sumas. Ese doble for, ¿para qué te puede servir también? Hacer un doble for te puede servir para qué también. Mira, con un doble for, si tú tienes un doble for, puedes estar haciendo el recorrido en dos dimensiones. Entonces puedes estar haciendo el recorrido con este for, digamos, este for podemos estar recorriendo, puede decirle ancho, para este. Y en el otro for puede estar recorriendo el largo el ancho y el largo, ¿vale? Entonces, ustedes también me pueden decir, listo, cuando hicimos el do, un for, hicimos la operación de multiplicación a base de las sumas, con solo un for, con solo un for, usted hizo la operación, una operación de una multiplicación, entonces podría estar tomando la multiplicación de quién? La multiplicación, digamos que del 5 por 8, un ejemplo. 5 por 8. Empecemos por acá. 5 por 0. Pero si lo, tú le metes un doble for, ya puedes hacer la tabla de multiplicar del 5 por 0 hasta el que quiera. 5 por 1, 5 por 2, 5 por 20, 5 por 100, 5 por 1000, con 2 for. ¿Vale? 5 por 3, hasta puntos suspensivos, el que usted quiera. 5, no sé, por m, por n, hasta el punto que usted esté queriendo hacer con dos dimensiones. Estamos recorriendo primero en el ancho, una dimensión, y con el largo ya podemos estar recorriendo, vamos hasta una de las dimensiones x. Entonces acá ya tenemos dos dimensiones. Si yo meto tres si yo meto tres for, ¿cuántas dimensiones voy a tener? Tres dimensiones, donde está ancho, largo y alto, ¿vale? Hasta ahí creo que mi razonamiento geoespacial lo puede entender. Tengo alto Largo, a, bueno, digamos que largo, ancho y alto. Están mis tres dimensiones. Ahí están mis tres dimensiones. Vale, esto lo entiendo. Pero, si a usted le dice, bueno, meta otro for dentro de ese for, entonces ya estamos trabajando ahí. ¿Son cuántos? Tres for. Aquí, digamos for 1, for 2. Este es el for 2. Y por acá viene a trabajarse el for 3 y por acá está trabajando el for 3, ¿listo? Para poder llegar a hacer esto, tres dimensiones. Pero si usted le dicen, bueno, dentro de ese meta otro for ya tiene cuatro dimensiones, ya con este, su razonamiento geoespacial que, que, que tiene su poder, su cabeza, no va a poder llegar a entender un mundo de cuatro dimensiones. Para eso necesitamos herramientas eh, electrónicas. De control digital como un computador que nos pueda poder apoyar en estos puntos cuando está ya metiendo más de un for 1, 2, 3 y 4. 4 for, ¿vale? Tenemos cuatro for, listo. Muy bien, en ese caso, entonces, en este caso inicial donde estaba la tortuguita, esta tortuga está moviéndose en un, en un, un espacio dimensional de con dos dimensiones. Tiene dos dimensiones donde se mueve, vale. Tiene dos dimensiones. En esas dos dimensiones vemos que arranca con el vector 0 y columna 0. Vectores, que la suma de dos vectores nos está dando una matriz de 2, de dos nos está dando una matriz de cuántas columnas? De cuatro columnas por dos filas. Bien, cuatro columnas son dos tres por dos filas. Esta y esta serían las filas. Y eso es lo que quiero empezar a trabajar acá. Entonces, hacer... La tortuguita, lo que está haciendo la tortuguita acá, ¿cierto? Que tiene dos filas con cuántas columnas? Una, dos, tres, cuatro y cinco. Dos filas con cuatro. Dos filas con cinco columnas. Una, dos, tres. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco. Dos por cinco. Listo. Dos por cinco. Veamos la R. Entonces, dos por cinco. Son dos. Acá van tres. Acá van cuatro y acá van cinco. Me un color a esto. Listo. Pero como son dos vectores que la suma de los dos vectores me está dando una raíz, una matriz, mire, acá tengo, este es mi primer vector, digamos este, llamémoslo como vector 1, y el de abajo, pues llamémoslo como vector 2, vector 1 y vector 2, entonces vector 1 es de color, voy despacito, arrancamos primero con el ejercicio de los zip, que se ya viene de atrás, y por eso este estaba tratando de llevarlo suavecito, espacio espacio, porque sí, es difícil de entenderlo, eso no es fácil. A mí también me costó hartísimo eso de entenderlo, ¿vale? A ver, estamos en el vector naranja. Ven el vector naranja, ¿cierto? El vector naranja, ¿cuántas columnas tiene? Entonces, digamos que esta es la columna, esta es la columna que? Este va a ser la columna posición 0,0, 0, la columna 0 con la fila fila 0 entonces la fila 0 columna 0 vale pero por dentro pues debería tener algo ¿no? yo diría que por dentro es bueno que tenga algo puede tener una A. digamos que tiene una 0 estamos sobre la fila 0 porque este que me estás dando este dato que me estás dando es el que el que viene acá este dato que me acabas de dar es el que viene acá vale este sí es la fila 1, columna 1. O sea que el de arriba, que sería? Estamos en la fila, ¿qué? O sea que por allá abajo, si sí, ya viene la fila, ¿qué? El vector 2. Entonces, ¿esa cuál sería? Entonces, este viene por aquí. ¿Y esta cuál sería entonces? Entonces, esta es una matriz, o como le quieran decir, matriz o array. Entonces, esta es una matriz. Matriz. Acá yo la voy a trabajar como matrix o un array. ¿Sí? ¿De cuánto por cuánto? Esto es de 2 por 2. 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, sí. Entonces sí va a ser 2 por 5. ¿Listo? ¿Sí entendimos?